Finalmente, el Congreso de la Nación generó una de las grandes noticias ambientales que marcaron el final de este año tan complicado que vivieron los argentinos. Hablamos de la sanción de la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, o la Ley de Cambio Climático, como la llaman todos. Se trata de una legislación que forzará a nuestro país a diseñar estrategias y políticas vinculadas al estudio del impacto del cambio climático y promover estrategias de reducción de emisión de gases de efecto invernadero que permitan reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas. La ley es el resultado del trabajo y el esfuerzo de legisladores y activistas que lograron limar diferencias y asperezas y pudieron consensuar un texto que reconoce a la crisis climática como uno de los grandes flagelos que atraviesa el planeta. La flamante ley garantiza y da continuidad al Gabinete Nacional de Cambio Climático, que es un espacio integrado por organismos gubernamentales y no gubernamentales que trabajan hace tiempo en este tema y que han conquistado para la Argentina un lugar destacado en el mundo en materia de lucha contra la crisis climática. Esta nueva ley pone a la Argentina en el lugar de los estados que señalan que la crisis ambiental exige a las autoridades de todo el mundo un compromiso y una convergencia que permita tomar las medidas necesarias para evitar un mayor deterioro del medio ambiente y la vida en el planeta.